Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a su clase de Excel intermedio. En este caso, pues estamos ya con la sesión número 3. El día de mañana, pues estamos finalizando semana. Y recuérdense que nuestro curso, en cada uno de los días que corresponde a lo que son cada sección dentro del aula virtual, estaremos finalizando el día lunes con la parte de sección número 1. Quiero decirles que ya estuve revisando el aula virtual, viendo el porcentaje que ustedes llevan, y hay algunos que no se me han conectado. O sea que si aparece cero, quiere decir que ustedes no han visualizado la plataforma. Quiero decirles nuevamente que deben de ingresar al grupo de WhatsApp que se encuentra en la dirección del correo electrónico. O sea, el mensaje que les enviaron, ahí está la dirección para que se conecten. No se preocupen, en el grupo no pasamos ni platicando, ni estamos, y de repente van a ver ustedes 30, 40 mensajes de plática. No, todo es informativo y yo agradezco al grupo que ustedes saben que solamente es informativo. También quiero agradecerles en verdad infinitas por las palabras que me han dedicado dentro del grupo de WhatsApp. Agradezco la oportunidad de poder estar trabajando como docente. Saben que quiero decirles que en realidad pues no quería que esto al inicio, cuando inicié hacerlo, pero todo me llevó a ser docente. Y miré las ventajas y las desventajas y al final pues esto me encanta. Me encanta dar clases, me encanta poder apoyar a las personas, poderlas ayudar desde donde yo puedo y poderles enseñar, en este caso, pues, todo mi conocimiento. Esto es importante que cada vez que ustedes ingresen a la clase, pues ustedes se motiven en poder aprender y si ya lo sabe, entonces poder aprender tal vez algo, un poquito de cada una de las clases, pues que voy dando en este caso pues cada día. Recuérdense que nuestro tiempo es corto, yo trato de poderles explicar con los diferentes ejercicios que traigo acá, pero no me puedo pasar porque entonces pues les quito a ustedes también tiempo y nosotros pues tenemos un tiempo estipulado que debemos en este caso vencer. Entonces voy a compartirles nuevamente en este momento lo que sería nuestra aula virtual, se lo dejen para ingresar. Les mencionaba que nos encontramos también. Pues, lo dejen acá. Abigail, a ustedes tuvo que haber llegado un nuevo mensaje de inglés corporativo. En ese nuevo mensaje que le llegó, ahí está el grupo de WhatsApp para que se pueda incluir, porque ya el día lunes le estoy colocando el libro de Excel que me van a trabajar de todo lo que hemos visto en la sección número 1. Entonces es importante que se puedan ir incluyendo a ese grupo de WhatsApp que tenemos. Si alguien lo puede compartir en el grupo, perdón, acá en el chat, se los agradecería si lo tienen a la mano para que así Abigail pues pueda ingresar a lo que es el grupo de WhatsApp. Muy bien, miren, ahora nos encontramos en el tema número 3, donde vamos a hablar de la función fiabilidad.
Acá ustedes vieron un ejercicio en el cual tenemos una forma de poder trabajar en este caso esta función. Yo quiero enseñárselas y motivarlos a que siempre busquemos, aunque siempre sea la misma sintaxis en la cual nosotros vamos a trabajar, pero que ustedes siempre tomen en cuenta de poderlo hacer de la mejor manera, de poderlo construir más fácil, porque esta función en verdad lo único que hace es poder anidar y poder obtener diferentes resultados al desplazarnos en este caso hacia abajo. Entonces, hoy vamos a estar viendo diferentes ejercicios o diferentes escenarios de cómo poder trabajar en este caso esta función. Nuevamente voy a compartirles Abigail, en este momento no hemos colocado ninguna información. Solamente los de inglés corporativo han estado enviándoles mensajes. Pero el libro que yo les voy a colocar va a ser hasta el día lunes por la noche. Por eso no se preocupen. Muy bien, voy a pasar lista en este momento. Permítanme si no el tiempo se nos va rápido. Lo dejen acá de abarcar porque no veo acá. María Altagracia, chica. Presente. Gracias, gracias. Ahí está. Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Edwin Vladimir Escobar. Carmen María Arce. Aleida Tatiana Flores. José Eber Campos. Presente, maestra. Gracias. Tania Lisbeth Morataya. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Andrés Francisco Guzmán. Buenas noches, presente. Gracias. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ana Elizabeth López. Gracias, Ana. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Roxana Abigail Canales. Quiero ver. Gracias. Ahorita. Yeleni Pérez Pineda. Buenas noches. Presente. Gracias. Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Jocelyn Angélica Sea. Gracias. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Alguien más acá, yo vi que me gustó. Presente, Ana Elizabeth. Sí, ya está acá Ana Elizabeth. Solamente tengo a Edwin, Carmen y a Ney. Muy bien. Ahí ya puse sesión número 2, pero es la sesión número 3. Como siempre, vamos a presentar el objetivo general de función, nuestro contenido. Vamos a explicar, desarrollar ejercicios. Recordémonos que al final tenemos un foro de preguntas. Yo creo que ya se los coloqué en el aula virtual. Pueden ya observar la pregunta que les he colocado, para que me den, en este caso, pues, su respuesta. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la función SI anidada para obtener un resultado en el que se evalúan más de dos criterios. Con esta función que vamos a ver este día, yo quiero que ustedes tomen en cuenta dos acciones diferentes. La primera, poder utilizar esta función. Si usted aprende a utilizar esta función y al día lunes yo les voy a poner varios ejercicios, recordemos que ya nos encontramos en Excel intermedio, y yo quiero que ustedes puedan demostrarme que está quedando claro cada uno de los temas, tanto como la información que se encuentra en el aula virtual, como la que yo les proporciono. Entonces,
Una es que ustedes aprendan a trabajar. Si ustedes me aprenden a trabajar esta función, cuando ustedes se vayan a Excel avanzado, se les va a enseñar a trabajar con muchos criterios. Pero eso sí, criterios en los cuales me va a dar un solo resultado. Porque él va a venir evaluando para obtener el resultado. Un resultado que le quiera, no dos, un resultado. Entonces, de la misma forma de cómo lo van a aprender ustedes ahorita, de esa misma forma sigan haciéndolo cuando ya trabajen ya con otros tipos de funciones que podemos mirar. Por ejemplo, podemos anidar la función V, que es, esto lo vamos a ver la próxima semana. Y entonces quiero enseñarles por medio de un ejercicio cómo poder anidar, cómo colocar entre ellos una validación y que todas estas acciones que nosotros hagamos nos lleve a un resultado, que es lo que nosotros queremos obtener al final. Entonces, dice la teoría que siempre sigue siendo, recuerden que ya habíamos hablado de las funciones, en este caso de ti, pero ahora lo vamos a ver cómo se han mirado. Vamos a ver cómo funciona. Y al final siempre lo que queremos es un resultado verdadero y falso. La diferencia acá es que cuando yo arrastre, sea el rango de 4, 5, 6 filas, 20, 30, 40, 50, yo voy a tener el resultado de lo que él pueda ver en la condición que yo coloco. Y entonces, de todos los criterios que yo le voy a colocar como si es así, verdadero. Si es así, verdadero. Si es así, verdadero. Porque al final, eso es lo que andamos buscando. Que sea verdadero sobre el criterio que estamos evaluando. Pero esta función tiene una forma diferente que de mi parte yo la aprendí así. Y yo considero que, aunque se puede trabajar todo el criterio hasta llegar al último, el final puede llegar a tener un falso. Entonces, dice que la función SIDExcel comprueba si se cumple una prueba lógica que le especificamos, devuelve un valor sí, esa prueba es verdadera, y otra sí es falsa. Eso hace la función. Pero acá, miren, yo me recuerdo que una vez me preguntaron cuántas anidaciones podemos hacer. Y dentro de la teoría, y aquí es donde yo siempre les digo, importante poder leer, dice que podemos crear 64 funciones anidadas. O en este caso, pues de la función sí. En mi caso, en mi vida laboral, nunca he utilizado 64 funciones. Yo creo que ya es un rango bastante grande de poder evaluar. Y debo de tener muchos criterios para obtener, en este caso, pues el resultado y de ver. Yo considero que tendría que ser de unas 4.000, 5.000 filas por lo menos para obtener todos esos criterios que yo quiero. Yo he podido evaluar en este caso con 5, con 6, con 7 criterios, según dada la información que tenemos, así es como vamos a obtener en este caso. Seguimos teniendo nuestra prueba lógica, ya ustedes me lo colocaron. Recuérdense que la pregunta era que ustedes me dijeran qué conforma una prueba, la función en este caso sí como sintaxis. Entonces ustedes deberían de haberme respondido dentro del foro una prueba lógica, un valor sí verdadero y un valor sí falso. O prueba lógica, verdadero y falso. Y está bien, porque eso es lo que conforma la sintaxis con la que nosotros en este caso pues vamos a trabajar. Quiero pasar a compartir ya mi libro de Excel, pero antes, el día lunes, voy a trasladarme para el día lunes, nos quedó pendiente otras formas de poder ocupar la función sí. Se recuerdan que esto lo íbamos a ver el día martes, pero ayer nos hicieron un cambio de aula virtual. Y entonces yo creo que ya todos pudieron visualizar el aula virtual, así como se los enseñé, pero que sí pueden colocármelo en el chat, si ya lo pueden ver de esa manera, y si no han podido, entonces recuérdense que ahí en el chat están los links corporativos para que los puedan ver. Entonces, nos habíamos quedado pendiente de un ejercicio que
quería explicarles, pero no nos quedó el tiempo. Cuando nosotros vamos a ocupar la función sí, ya habíamos hecho ejercicio donde no solamente colocábamos verdadero y falso, sino que también utilizábamos funciones dentro de ella para obtener el resultado. Hicimos una donde verdadero iba a ser el texto y como falso, en este caso, la solución. Además de eso, creo que vimos un ejercicio donde me daba el resultado aprobado y en este caso reprobado. ¿Recuerdan que lo vimos pensando? Pero yo necesito que ustedes no aprendan a realizarlo, sino que el contexto de información que se les dé, ustedes deben de analizarlo para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, no siempre me va a dar como resultado un texto, ni tal vez una función, sino que puede ser también otra acción. Que ya yo espero que ustedes estén reconociendo con lo que están leyendo en este momento y que tengo en pantalla. Dice acá, miren, si el vendedor vendió más de 1,000, entonces que gane el doble. Y si vendió menos, que lo deje igual. Si el vendedor vendió más de 1,000, que gane el doble. Si vendió menos, que lo deje igual. Ayúdenme, por favor, a construir la función sí. Y yo quiero que ahora ustedes me digan cuál es mi prueba lógica. ¿Cuál sería mi prueba lógica? Ajá. ¿Cuál sería acá mi prueba lógica? Si de 4 es mayor que 1,000. B4. ¿Mayor que 1,000? Es mayor que 1,000. Esta sería mi prueba lógica. Muy bien. ¿Cuál sería en este caso verdadero? ¿Cuál sería el valor sí verdadero? C4 por 2. Sería C4 por 2. Ajá. ¿Esto lo coloco entre comillas o puedo colocarlo solamente así? Solo así. Ajá. ¿Y cuál sería en este caso mi valor falso? C4. Sería en este caso C4. ¿Está correcto así? Hay que cerrar paréntesis nada más. Ajá. Recuérdense que cuando estamos utilizando desde el cuadro que nos aparece con la función, acá automáticamente podemos dar enter y se acuerdan que les mencionaba que Excel automáticamente cierra el paréntesis. Si ustedes ven al analizar, y agradezco en este caso las respuestas que me han dado, este sería el resultado que nosotros vamos a obtener, ya que estamos evaluando en este caso con un operador lógico y dentro de él estamos colocando en este caso un operador aritmético que es multiplicación. Y al final representa en este caso el falso una celda en la cual me va a repetir el valor que se encuentra dentro de él. Si no, obedece en este caso a la prueba lógica que hemos nosotros colocado. Y entonces acá, miren, si él cumple, entonces lo que va a hacer es duplicar el sueldo. Si él cumple, él va a duplicarme en este caso. Si no, lo va a mantener. ¿Por qué? Porque depende en este caso de las ventas que él obtiene. Acá tiene 1,000, pero porque dice mayor y no hemos colocado el igual, porque no me lo pide el criterio, entonces no cumple. Y así pueden ir observando en cada una de ellas en qué momento, viendo en este caso las ventas, él ha duplicado, en este caso, cuál sería el sueldo final. Qué galán fuera, ¿verdad?
que nuestras metas de repente fueran de esta manera. Y imagínense que nos duplicaran con estos sueldos, ¿verdad? Específicamente con estos sueldos que tenemos acá, poder tener algo adicional nosotros cada mes. Creo que sería un premio pues, bastante grande. Queda claro para los que no me respondieron la forma de poder o otra forma de poder trabajar la función TIC. Sí, está claro. Sí. Muy bien. Ahora sí, miren, paso a compartirles ya el ejercicio que se pues, me había quedado pendiente y no me gusta dejar en este caso el ejercicio que les va a ayudar a ustedes mucho en el aprendizaje. Tengo acá diferentes, en este caso, notas. Acá ya realizo el promedio. Ya ustedes ya saben utilizar en este caso esta función. Y dice, en el cuadro se detalla o tenemos posibles leyendas las cuales corresponden a la nota promedio de cada estudiante. Necesitamos que al desplegar automáticamente aparezca la descripción que le corresponde a la nota obtenida. Acá miren, traté de realizar un ejercicio casi parecido al que se encuentra en el aula virtual para tomar en este caso en cuenta una forma de poder trabajar en este caso la función tiempo. Nuevamente vuelvo a decirles, nadie nos podemos pelear en Excel, cada quien comprende y entiende de la forma que considere que puede ser en este caso correcta para obtener el resultado que nosotros queremos. Puede suceder que al realizarlo de mi parte, yo considero que para mí es una forma en la cual me resta una evaluación, pero al final lo que yo quiero obtener es un resultado correcto. Puede ser que usted lo vea de otra forma y igualmente va a estar correcta. Ya usted, cuando tenga los ejercicios que le voy a enviar, usted me los va a plasmar de la forma en que usted consideró que fue mejor. Pero lo importante acá, miren, es que nosotros buscamos la lógica de Excel para obtener, en este caso, el resultado que nosotros queremos. Nosotros tenemos dos formas de poder, en este caso, trabajar. Una de ellas, miren, acá no hay información dada en una celda, sino que está este cuadro, que tal vez a mi jefe se le ocurrió copiar y pegar y mirar, así evaluar, de esta forma, o así me lo pasaron y entonces voy a hacer. Yo tengo acá las notas que corresponden en este caso, necesita mejorar, malo, bueno, en este caso un buen y excelente. Tengo 5 detalles en los cuales yo debo de evaluar. Acá hubiera podido tener 3 notas. O puedo llegar a tener 10, 20, 40, 50 en promedio. Y entonces yo lo que quiero es realizarlo en este caso una vez. Voy a hacer esto un poco más para acá para cuando empiece a crear, no me vaya a dificultar. Puedo crearlo. Acá lo importante es poderlo crear una vez. Y que cuando yo desplace hacia abajo, me dé el resultado que yo quiero. Independientemente yo vaya colocando más notas acá y vaya desplazándome desde la primera celda o desde donde contenga, en este caso, la solución, sí, lógico, al desplazarme para abajo yo siempre esté obteniendo el resultado que me indica, en este caso, los parámetros que tengo. Pero ahora bien, miren, cuando nosotros revisamos esta función, yo me recuerdo cuando la vi, o cuando me la enseñaron una por una, irla trabajando una por una. Pero así como ustedes me han comprendido, y como les explicaba el día lunes, el día martes, perdón, que nosotros tenemos valor verdadero, el lógico verdadero y falso, y en este caso solamente falso. De esa forma como ustedes lo interpretaron, igualmente yo necesito que ustedes lo analicen acá. Cuando vamos a crear en este caso parámetros, es mejor en mi caso
trabajarlo, en este caso, de abajo hacia arriba para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, fíjense, miren, yo voy a igualar acá. Voy a realizar el primer ejercicio. Recuérdense que si a ustedes no les queda claro, con gusto yo vuelvo nuevamente a explicar. Nosotros ahora necesitamos una celda, que es la que va a depender en este caso, o la primera celda, que depende lo que sería la información que yo tengo. Va a ser relativo porque cuando yo desplace para abajo, si yo estoy utilizando solamente la celda F6, perdón, permítanme. Entonces quiere decir que cuando yo desplace para abajo me va a pasar a F7, a F8, a F9, y yo continuaría ahí colocando más información, pues ahí me va a ir bajando cada una de ellas, porque voy a trabajar. Entonces lo primero que vamos a colocar es la función phi. La función phi solo puede tener una prueba lógica. Si yo quiero trabajar con más de una prueba lógica, entonces debe ser un phi andado, ya sea con la función i o con la función o. De lo contrario, la función phi solamente va a tener una prueba lógica. Y acá, miren, lo que queremos es que el resultado, en este caso, con la prueba lógica que vamos a colocar, sea verdadera. Pero en lo que vamos creando, en este caso, la función, cuando vaya desplazando para abajo, este me corresponde a mí, pues coloco acá. Este me corresponde a mí y entonces ahí me va a ir dando el resultado que quiera. Pero recordémonos que tenemos dos. Tenemos verdadero y en este caso tenemos falso. Entonces, comienzo. Sí, mi prueba lógica va a ser esa. Entonces, ¿qué necesito ahorita evaluar? La nota entre 9 y en este caso 10. Entonces, ¿cuál va a ser mi rango a tomar? El primero que tengo. Ese va a ser el rango que yo voy a tomar. De 9 en este caso, que va a ser el menor, a 10. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Como les dije, voy a trabajar en este caso un ejercicio o vamos a trabajar ejercicios de diferentes formas para que ustedes lo puedan ver. Entonces, yo le estoy diciendo que F6 en este caso sea igual a 9. Si él me cumple, entonces como verdadero, yo quiero que me aparezca acá excelente. Recuérdense que estoy ocupando texto y entonces yo estoy colocando acá comillas dobles. ¿Cómo está con las comillas dobles? Con shift 2. Ahora bien, miren. Coloco punto y coma para finalizar el primer sí. Y entonces nuevamente voy a volver a colocar sí. Y entonces me vuelve nuevamente a abrir la prueba lógica. ¿Qué celda voy a agarrar? Nuevamente esta. Y entonces, ¿qué le voy a decir ahora nuevamente? Le voy a decir acá que voy en este caso a colocar F6. Y entonces ahora tenemos otro parámetro que sería muy bueno. ¿Cuál es la nota que voy a agarrar? Va a ser 6. Ah, perdón. Aquí me falta. Porque no va a ser igual a 9, sino que lo que quiero, acá me hace falta un operador lógico. Yo necesito que sea mayor o igual que 9. Porque entonces, si no 9, tiene que ser en este caso 10. Acá me hacía falta colocar en este caso esa condición. Entonces, F6 tiene que ser mayor o igual que 9. Y si es así y lo cumple, me va a dar F6. Si yo tengo ahora nuevamente F6 y voy a trabajar entre el rango de 6 a 8, 9, entonces nuevamente ahora le voy a decir que sea mayor o igual a 6. Así, de esta forma. Y voy a colocar punto y coma, voy a colocar en este caso comillas, y entonces ahora le voy a colocar muy bueno. Voy a cerrar acá las comillas
Voy a colocar punto y coma acá, miren. Y entonces nuevamente la función sí. Voy a seguirla trabajando acá arriba para que me dé acá espacio. Y entonces ahora que voy a colocar con la función en este caso sí, nuevamente esta celda, porque recuerden que es la que va a irse desplazando hacia abajo. Y entonces ahora que voy a trabajar el rango de 4 a 5.9 para que me dé en este caso 9. Entonces, nuevamente, miren, lo voy a hacer con al 62 para que me dé el mayor. Voy a igualar y en este caso va a ser a 4, que es el valor que tengo. Ya que tengo acá un coma, abro comillas y acá sería bueno. Voy a cerrar acá comillas, punto y coma, miren, ya creo que ya me está siguiendo la secuencia. Voy a colocar en este caso nuevamente la función ti. Y entonces ahora, miren, me hacen falta dos. Nuevamente voy a volver a seleccionar esta celda que tengo acá. Voy a colocarle mayor o igual. Yo creo que ahí está el número 2, ¿verdad? Entonces acá voy a colocar 2. Y fíjense ahora, mire, me hacen falta dos criterios. Entonces, porque en todos estoy poniendo verdadero, verdadero, verdadero. Voy a abrir acá las comillas y el primero va a ser mal. Si él no lo cumple, si no cumple ninguno del excelente, muy bueno y bueno, entonces ahora ya no voy a trabajar el siguiente criterio, porque ahí tendría que volver a poner punto y coma sí, sino que acá lo voy a trabajar como verdadero y falso porque es el último que estoy trabajando. Y entonces acá voy a poner necesita, en este caso, mejor. Si no cumple ninguno de todos los criterios que estoy efectuando acá, entonces me va a dar necesita mejor. Ahora bien, como les vuelvo a repetir, esta es la forma que yo considero que ustedes me van a entender mejor. Porque a veces lo crean cerrando el paréntesis en cada una de las funciones que van creando. Yo considero que al ir cerrando el paréntesis al final nos podemos confundir. Y vean por favor acá, miren, negro, rojo, morado, verde. Yo voy a cerrar acá y vean por favor, perdón. Me va tirando cada uno de los colores. Y entonces el último que me tira concuerda con el primero que en este caso abrí. Si todo está correcto, como lo hemos efectuado en este momento, cuando yo dé enter, tengo el primer resultado. Ahora bien, lo concuerda acá con muy bueno. Pero cuando yo desplace hacia abajo, acá, cuando yo desplace, tiene que irme tirando los parámetros de lo que ustedes están viendo acá. Desplazo para abajo. Y ahí está, miren. Estoy obteniendo el resultado que yo quiero de una sola vez. Acá, no piensen que yo estoy haciendo tres más. Acá piensen que de resultado que estamos realizando, que tal vez al inicio nos costó, pero al desplazarnos hacia abajo nos va a dar todo de una sola vez. Porque eso hace la flexibilidad. Poder colocar lo que ya les había explicado, vamos a tomar con el verdadero. Si no cumple ese verdadero, va a cumplir el otro verdadero. Si no cumple este verdadero y el otro verdadero, me va a cumplir el próximo verdadero. Pero al final, si no cumple ninguno de esos criterios, entonces es que me ponga falso. Y ahí, si tuviera en este caso entre 0.0 a 1.9, me va a salir necesita mejor. Acá tengo una pregunta. Carmen, ahorita, permítanme, Carmen, antes que no olvide para que no se rompa rápido. Ya coloco acá. Gracias, Carmen. Gracias por asistir. ¿Preguntas de esa forma? Así como en la última parte,
Yo pensé de que se tenía que poner como que si fuera menor que dos, que, ajá, si fuera menor que dos, o automáticamente el sistema ya reconoce que si no es malo, necesita mejorar. Ah, necesitar mejorar. Coloquemos acá cero. ¿Es necesario poner menor que dos o menor cero. Que cuatro? Está viendo acá. Se recuerden que acá estaba mal. Pero ya bajé nota. ¿Y qué aparece acá? Necesita mejor. ¿Por qué? Porque en el último nosotros podemos poner un verdadero y falso. Nos permite. Es que yo quiero que ustedes comprendan que nosotros debemos de buscar la forma que nos facilite en Excel poderlo trabajar. Y saben, cuando yo veo videos, me dicen, mira, pero es que si no está correcto, porque es que deben de crear toda la sintaxis. No está bien. Si usted la quiere crear toditita completa, usted lo puede hacer. Pero de esta manera sale mejor, porque al final, si no cumple ninguno de estos cuatro, me dice que tuviéramos 10 criterios acá, si no cumple ninguno de estos 10 criterios que nosotros estamos evaluando, entonces ¿qué? Me coloque el último. Entonces no tengo que seguirlo efectuando. Porque recuérdense lo que ya aprendieron. Ustedes tienen un verdadero y tienen un falso. Tienen un o un sí verdadero o tienen en este caso un sí falso. Sí verdadero, sí verdadero, sí verdadero, sí. Ahora no, un lógico, un verdadero y en este caso falso. Para obtener el resultado que nosotros queremos. Entre más ustedes los practiquen, y por eso les voy a colocar diferentes ejercicios ya el día lunes, entre más ustedes me los practiquen, más van a ir aprendiendo. Pero con la experiencia, con esta poca experiencia que yo tengo de trabajar en esta parte de anidad, recuérdense que nunca vamos a decir que somos expertos, sino que todos los días, créanme que yo aprendo algo nuevo. Solo quiero decirles. A veces, para los que tienen TikTok, creo que solamente si ustedes pasan viendo cosas de acá, de El Salvador, de todos los diques tiktokeros, solo de eso les va a salir. A mí, créanme que no me sale nada. Nada, nada de todo feo. A mí lo único que me salen son cosas de Excel, cosas de Excel. Yo no sé si les he comentado, pero a mí me gusta mucho el K-pop y todo lo que tiene que ver con Corea. Entonces, de todo eso, pero cosas de acá, de Salvador, no, porque eso, saben que me ha ayudado a poder aprender hasta muchos atajos que tal vez no sabía, pero no lo trabajaba de la forma correcta. Entonces, igual, todo esto que yo les enseño, siempre voy a tratar de poder explicar de una manera que nos facilite en nuestra vida laboral poderlo hacer y simplificar, aunque sea algo pequeño, pero poderlo simplificar y que al final pues nos dé la respuesta que nosotros queremos. No sé si hay alguna otra consulta o ha quedado claro, me dicen por favor. Está claro. Gracias. Yo tengo una. Está claro. Gracias, muy amable. Yo veo ahí en el ejercicio que estaba en el aula virtual, hay como dos rangos. Un criterio dice, si es de 70 a 85, es bueno. Entonces, al momento de colocar la función, solo se coloca un valor. O no, es necesario colocar un valor. Un valor porque recuérdese de que uno, por ejemplo, para la columna que agarramos, si ahí estuviera la información columna, ese va a ser el criterio, en este caso, menor. Y de ahí es donde él va a tomar, en este caso, el parámetro para obtener el resultado menos. Se ve allá la usa del parámetro menor que tenemos para obtener, en este caso, el resultado. Entonces, ahí es donde él va a distribuir y obtener el resultado que nosotros requerimos. Pero, como les vuelvo a decir, en esto que nosotros estamos haciendo puede haber un fallo. Y aquí es donde yo les digo, miren, creo que una de las mejores formas de poder aprender a hacer, y es algo que ya les había dicho, pero permítanme que voy a... Gracias, gracias.
de una de las formas que a mí me encanta trabajar en mirar es trabajándolo con celo. Creo que eso me ha ayudado mucho, e igualmente cuando se lo explico a las personas que trabajan conmigo, creo que lo entienden mejor. Por eso de las referencias, para los que estuvieron conmigo, yo traté que se empaparan de esa parte, porque yo les dije, lo vamos a seguir viendo hasta el final. Si ustedes continúan en ser avanzado, creo que lo van a seguir viendo mucho más. Y para esta parte de sí han mirado, a mí me ha funcionado mucho la parte de referencia. Entonces, miren, el tiempo se nos ha ido bastante rápido, pero ahora quiero que ustedes me ayuden a hacer esto. Vamos a ver si de lo que les expliqué, de cómo poderlo trabajar. Primero, analizamos. Necesitamos en este caso desplegar la leyenda de los siguientes. Menor a 18 años, entonces yo debo de colocar o que aparezca ahí menor de edad. Mayor a 18, en este caso, años, y menor de 65 años, mayor de edad. Y mayor o igual a 65 años, entonces que sea tercera edad. O sea, esto es lo que yo necesito, que del valor de edades que tengo acá me aparezca como descripción. Entonces ahora ayúdenme ustedes a poderlo construir. Yo voy a iniciar acá ayudándolos a colocar en este caso, la función en este caso sí. Ahora ayuden ustedes a poder crear la primera prueba lógica, ¿cuál sería? Les ayudo acá colocando esta celda, que es con la que vamos a trabajar. Ajá. ¿A menor, dos sería? A dos, menor. Leamos acá, ¿cómo dice aquí? Mayor. Mayor o igual. Ajá, entonces voy a colocar acá mayor o igual a qué edad. ¿Sería 18 años o primero debo de colocar menos de 18 años? Uh-huh. Sigamos la secuencia que les acabo de explicar. Mayor o igual a 65. Ah, muy bien. Entonces ahorita sería mayor o igual a 65. Si él cumple este criterio, entonces vamos a colocar en este caso tercera. Permítanme. Tercera edad. Entonces acá es punto y coma. Comillas y punto y coma. Ahorita iría nuevamente selecciono esta celda y entonces acá ¿qué iría? Menor. Mayor a 18 años. Ajá, entonces mayor, recuérdense que seguimos la secuencia. ¿Sería acá mayor? O igual. Igual a 18. A 18. Ok. Si él cumple acá, ¿qué va a ser? Mayor de edad. Mayor de edad. ¿Qué debemos de hacer ahora? Ingeniera, tengo una consulta. Perdón, sí. Tendría que poner entre comillas menor de edad. Así es, así es. Dígame quién me quiere hacer una consulta. Yo tengo una consulta. Aquí ajá, donde dice mayor a 18 años y menor a 65, eso ajá, no se va a tomar en cuenta. No. ¿Se recuerda que con el otro ejercicio teníamos dos parámetros? ¿Y cuál fue el que agarramos? El primero, ¿verdad? Ok. Acá es donde yo quiero que ustedes analicen. Son parámetros. Y no podemos evaluar dos. Acá entonces tendría que evaluar dos. Y sí, no me permite evaluar dos condiciones. Solo me permite evaluar una. Entonces voy a tomar la primera referencia que yo tengo. Entonces, ya que construimos acá, ya que ustedes me entendieron que si no cumple la primera y no cumple la segunda, entonces pues me va a tirar falso y me va a tirar lo último que tenemos ahí. Cierro los paréntesis acá, que solamente serían dos, rojo y negro, y vamos a dar un poquito.
Espérense, vamos a ver acá dónde. Ah, perdón, yo tengo dos puntos, cierto, pico. Punto y coma, punto y coma. Ahí está. Mayor de edad, aquí está. Voy a desplazar hacia abajo. Tercera edad, ahí está, mire. Y en este caso, menor de edad. Mayor de edad, menor de edad, porque si no me cumple estos dos, entonces me va a cumplir esto. Y, y es cuando él va a tirar y va a arrojar en este caso false min. Mayor de edad, ahí está, mayor de edad. Mayor o igual a 65 años, ahí está. 68 años, tercera edad. Y entonces así me va a ir tirando el resultado, obteniendo en este caso, miren, solamente con dos parámetros, el resultado que yo requiero. Puedo hacerlo de tres inches para que así salga bien, igual. Si usted quiere crear una adicional, puede hacerlo. Pero lo que yo quiero esta noche es podernos inducir a que si nosotros podemos simplificar, aunque sea algo pequeño, lo hagamos. Porque de esa manera es que nosotros vamos a encontrar la lógica de Excel para poderlo construir y poderlo determinar. Acá, Excel Intermedios, se trata que busquemos las mejores formas para poderlo hacer. Y así al final obtener el resultado que nos interesa. Acá vamos a pensar y vamos a analizar de muchas formas, pero la que mejor nos convenga para obtener en este caso el resultado es que va a ser. Si nos llegara a quedar tiempo, yo quiero explicarles, aunque sea un ejercicio, para que ustedes vean cuando podemos buscar dos parámetros o dos pruebas lógicas. Aunque sea, voy a tratar de poder explicar un sí con anidado con I y un sí anidado con O. Si llegara a quedar un tiempo, voy a tratar de poder explicar otros métodos cuando ya tenemos más de un criterio de evaluación. Excel busca los dos y así obtenemos el resultado que nos para que ustedes ya tengan tres formas diferentes de poder trabajar una animación. Y así pues obtener el resultado que nos funciona. Pero recordemos, está el sí anidado, que es una función más la función que me va a determinar para obtener resultado, y está el sí anidado, que es una sola función, la cual vamos anidando siempre para obtener el resultado que queremos para. No sé si lo confundí o ha quedado claro lo que he tratado de poder explicar. Hola. Está claro. Muy bien, ¿para los demás? Claro. Todo gracias. Gracias. Fíjense que ya casi vamos a terminar. Vamos a ver si podemos iniciar este tercer ejercicio que les traigo acá. Solo voy a empezar o voy a iniciar en este caso explicando para si nos queda ya el día de mañana por poderlo realizar, porque este sí es el que yo quiero que ustedes vean cuando cambiamos ya y mezclamos funciones, función anidada y ya con lo que sería absolutas o valor en este caso constante que se puede llegar a mantener. O siempre va a depender de la celda que estamos en este caso agarrando, si conlleva el valor que tenemos único o tiene en este caso texto, no podemos hacerlo de esta manera. Tengo acá, miren, esta información. La saqué siempre de la información que tengo acá. Créame que esto DUIL no tiene nada que ver con nada. Pues yo lo fui colocando acá solamente para construir. Tenemos género, pero acá tenemos dos columnas bastante importantes. Una que pertenece a turno y otra que pertenece en este caso a zona. Si ustedes revisan el cuadro que tenemos acá, ahora sí voy a desplazar. Tenemos en este caso el turno que depende del número y del horario. O sea, quien tenga el turno 1 tiene que tener el horario de 6 a 2. Quien tenga el turno número 2 de 12 a 6. Quien tenga el turno número 3 de 6 a 12.
creo que acá ya me lo estoy llevando a tu vida laboral, tipo de horario que de repente de forma, mire, yo quiero que todas estas personas me les construyan el horario según el turno que yo les he dado. Entonces, ¿cómo hago para hacerlo rápido? Acá ya tenemos un cuadro pues bastante grande, y entonces yo tengo que hacerlo una vez para obtener resultados. Pero yo quiero acá construirlo con una mezcla. Y esta mezcla quiere decir que, y yo creo que este ejercicio es el que se encuentra en el aula, si no me recuerdo, pero ahí hay una forma, y los invito a que vayan a verlo, porque yo creo que ahí se encuentra en el aula virtual. Creo que de ahí saqué solamente la forma de poderlo construir, pero con la información ganada. Pero quiero que noten que yo lo voy a hacer de una forma diferente para que ustedes puedan ver la diferencia de cómo lo hace la docente, que igualmente está bien, pero siempre hay que buscar como métodos que sean, en este caso, pues más rápido. Tenemos cuatro condiciones y el número según el turno para obtener, en este caso, el resultado que nosotros queremos. En cambio, en zona, vean por favor acá, tengo zona sur, norte, oriente, y estas tres que están en este caso, en estas celdas acá, perdón, que están en estas celdas acá, debo de colocarlas en la opción de transporte. Entonces, si es zona sur, va a hacerlo en moto. Si es zona norte, lo va a hacer en carro. Y si es zona oriente, lo va a hacer en camión. Entonces, yo debo acá de ir colocando según la zona en la que se van a dirigir cada uno de los empleados que se encuentran acá, que corresponda a qué transporte va a ir, en moto, en carro, en camión. Quiero que analicen el escenario que les acabo de explicar ahorita. Vamos a hacer ese ejercicio ya con tiempo el día de mañana. Creo que nos va a quedar suficiente tiempo para el tema en este caso que viene. Pero analícenlo, vean el video, vean cómo lo hace la docente. Y de la forma en este caso que yo considero también que se puede efectuar. Como les vuelvo a repetir, dentro de Excel tenemos diferentes formas en las cuales podemos crearlo. Usted siempre se va a quedar con la que usted consideró que puede ser más rápido. Todas siempre van a ser correctas. Yo nunca voy a decir, ah, no, es que él está malo, aunque esté correcto, ¿verdad? No, porque cada quien busca la lógica de Excel para obtener el resultado, en este caso, que nosotros requerimos acá dentro de lo que sería esta serie. Muy bien, miren, quiero pasar ahorita a compartirles nuestra aula virtual. Tenemos el foro de este día que me gustaría que lo puedan, en este caso, contestar. Solo déjenme acá compartirles. El foro número 3 que corresponde a este día, la pregunta dice así. ¿Para qué nos ayuda la función sí anidada en Excel? Quiero que ustedes me respondan con lo visto en este caso en clase, con estos dos ejercicios que efectuamos. ¿Para qué nos ayuda la función sí anidada en Excel? Vamos entrando al aula virtual para los que tienen computadora. Si están desde su celular, pueden ingresar en este caso. Creo que ya ustedes ya saben la forma más rápida de poderlo hacer y poderme contestar la pregunta que corresponde al foro de ese día. ¿Para qué nos ayuda la función sí anidada en este caso en Excel? Quiero también mencionarles que dentro, cuando nosotros colocamos en este caso las funciones entre texto o una pregunta, dice la teoría que puede ser en mayúsculas, porque son funciones de lo que estamos hablando, entonces por eso son las colocadas. ¿Para qué nos ayuda la función sí anidada en este caso en Excel? Vamos a ver, yo creo que ya tengo acá dos respuestas. Gracias, gracias María. Muy buena pregunta.
Muy buena respuesta, perdón. Sí, está muy bien. Muy bien, gracias, Chelen. Vamos respondiendo, por favor, al foro de este día. Es importante la participación de ustedes. Esto les ayudará que si no han ingresado al aula virtual todo este día, pues ahora ustedes lo puedan hacer. Y esto, acuérdense que va acumulando el porcentaje que deben de ir cumpliendo en el aula virtual. A ver si no hay otro comentario. Vamos respondiendo entonces, por favor, a nuestro foro de este día. ¿Para qué nos ayuda la función pi anidada en Excel? Bien, gracias, Mirna. Vamos a ver si hay alguna otra respuesta. Gracias, Carla. Mauri. Muy bien, miren, agradezco las participaciones de cada uno de ustedes. Nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche. Y nos vemos primero Dios el día de mañana. De mañana es día viernes. Feliz noche para todos. Buenas noches. Feliz noche, descansen. Feliz noche a todos. Sí.